más para decirles. Ya está en marcha el proceso legal para constituir la cooperativa de trabajo. Esta tipa está totalmente loca. No, está desquiciada. En este momento tenemos que estar más juntos que nunca. Nos espera una etapa muy dura. Pero no tengo miedo. Los conozco a cada uno de ustedes, conozco a sus familias. Y sé que también ustedes me conocen a mí. Hace muchos años que venimos trabajando codo a codo para hacer crecer esta empresa. Así que, como les dije, no vamos a permitir que nos roben nuestro trabajo. Gracias. Gracias a todos. ¿Qué está haciendo una cooperativa? Está repartiendo la empresa entre todos. Quebrados ya estamos, ¿no? No, está loco. Tu hermano está... Esto es una locura. Al menos así queda la esperanza de salvar algo. ¡Cállate, Emilio! ¡No sabés lo que decís! ¡Ay, sí, Elena, sí! Mamá, vos hacé lo que quieras. Yo me voy con Vicky. ¡Sí! ¡Vení! ¡Vicky! ¡Ay, sobrosa, sobrosa! Por todo o nada, Brenda. Sí, por todo o nada, hermanita. Polvo esto. Es un caos. Este inspector me revolucionó todo el boliche. ¿Qué? Bueno, son así, ¿viste? Los inspectores tienen que hacer esas cosas. Igual en una horita, dos horitas ya tenemos todo como nuevo. Quédate sí, tranquilo. Vos no levantes ningún peso, ¿eh? No me dejo, no me hinches. Bueno. Victoria me dijo que iba a tratar de venir a celebrar la gran reapertura. No, es muy pesada. Ay, pero déjame hacer algo. Buah. ¿Cómo sos, ¿Te acordás que acá creciste vos? Que yo te ponía la sillita alta, aquí, me ayudabas a atender. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Te pusiste melancólico? Nah, melancólico no. Estaba pensando que ahora la sillita alta va a ser para mi nieta o nietito, ¿no? ¿Te imaginas al negrito corriendo por acá por la vereda? ¿Negrito? Sí, si sale al padre va a ser negrito, fornido, peleador. Sí, sí, obvio. Y no tira la presa. La felicito, la verdad, estoy orgulloso de usted, de verdad. Salvó a la gente, muy bien. Eso espero. ¿Y la mami? ¿Cómo está la mami con todo este quilombo? ¿Eh? Al menos ¿Guarda? El señor Guerrero hizo la pregunta que alguien tenía que hacerte. Vas a estar bien, mamá, no te va a faltar nada. Y si querés unirte al trabajo con nosotros, vas a ser bienvenida. ¡Esto es un delirio! Mamá, estoy intentando salvar a la empresa de los manejos de Lorenzo. ¡Pero por Dios! Esta no es la forma. ¿Y cuál es la forma? Hipotecar nuestros bienes, incluida la mansión, porque eso es lo que pensaba hacer, Lorenzo. No, no. Lorenzo jamás iba a poner en peligro nuestra casa, me lo dijo. Victoria, cuando termines con todo este circo popular, vamos a tu oficina. Tenemos que hablar seriamente. Bueno, por supuesto, pero vamos a estar todos, porque Brenda es una parte interesada y también va a estar el doctor Freire. Todo esto es tu culpa. Mi hija jamás se hubiera mezclado con toda esta gentuza si no fuera por usted. Vamos, mamá, porque nadie tiene ni tiempo, ni ganas, ni paciencia para aguantar tus agresiones. Espérame, Victoria, no me provoque. Victoria, espérame. Fuerza Guerrero, fuerza, ¿eh? Ay, Emilito, que te juro que le pongo fuerza, pero la veo, Victoria, me muero. ¿Pues es un camión de mujer? Ay, mamá, de un camión con acoplado. ¡Qué lee! ¿De dónde carajo sacó la idea de la cooperativa? ¿Quién mierda le tiró la cabeza? Es esa mugre barrial, ¿entendés? Porque esto no es idea de Victoria, no es idea de ella. Ella no piensa así, ella no es así, es esta mugre barrial. ¿Me podés calmar? Porque así no lográs nada, te aclaro. Tenemos que tener la cabeza fría y resolver esto antes de que mi papá vuelva del viaje, ¿ok? Explícame para qué los tengo a ustedes, a ver, ¿para qué los tengo? ¿Para qué sirven? ¿Qué hacen ustedes? A ver, ¿para qué los tengo? Estaban armando una cooperativa, tomaron la empresa en sus narices. ¿Qué?
en nuestras propias narices, ¿eh? Nosotros no trabajamos en la planta, Lorenzo. Claro, ahí está el error, ahí está el error. Tenías que estar en la planta. Tenían que hacerse amigos de los delegados. ¿Y qué hicieron? A ver, ¿qué hicieron? Yo te lo dije. Te lo dije, Ángeles, esto iba a pasar. Te lo dije cuando echamos a esa gente. ¿Te lo dije o no? No tengo la culpa de que Victoria esté desquiciada. Vos tampoco la viste venir, ¿o sí? A ver, basta, decime, basta, ¿sí o no? Basta, no discutamos entre nosotros. Mira cómo está. De verdad, nos conviene tener esto resuelto, mis papás. Pero eso, ¿qué pasó? ¡Tómate la acá! ¡Salí de acá! Perdóname. No es con vos. No es con vos, es con Victoria. Perdona, es todo lo que pasó con Victoria. Perdóname. No, lo que pasa es que estoy preocupada porque... Sí, ya sé. ¿Me puedes dejar solo, por favor? Sí. ¿Me pueden dejar solo? Vamos. Cualquier cosa, llámame. Sí, te llamo. Se la tenía guardada, Victoria, ¿eh? No se puede creer. Es una locura esto. Escúchame, Angie. ¿Qué va a pasar? No sé. A mí me preocupa mi papá. Ciro, esto es un ataque directo a Lorenzo. ¡Ay, por favor! ¡Ay, qué suerte! No, no, ¡qué suerte que encuentro a alguien! ¿Qué está pasando? ¿Vos no sabés nada? No, no sé absolutamente nada. Yo estoy arriba trabajando. Empiezo a escuchar ruidos. Entonces empiezo a ver por todos lados, a ver dónde está la gente. ¿Pero qué hay un piquete? No, qué piquete ni piquete, no. Pero si hay bombos. ¿Por qué son los empleados de la fábrica, Gabriela? ¿Los empleados de la fábrica? ¡Ay, Dios mío! Escúchame, Gabrielita, por favor. ¿Puedes seguir trabajando? Exacto. Sí. ¿Y por qué? Si nadie trabaja, ¿por qué voy a trabajar yo? ¿Qué pasa? ¿Qué pensás que yo soy estúpida? Bueno, sí, no sos estúpida. Escúchame, vas a llamar a... Lo que quiero saber es si vamos a estar seguros acá adentro. Porque si hay un montón de gente que está afuera, puede haber ladrones. ¿Cómo ladrones? Son los empleados de la fábrica. La ocasión hace al ladrón, ¿entendés? Entonces quizás empleado se convierte en ladrón. Estamos solos, vienen, nos roban. Es así. Bueno, la voz es la que tengo, mi amor, estoy nerviosa. No me dejes sola. Escúchame, Gaby, tranquila, no pasa nada. Escúchame, hacele caso a Angie y anda a trabajar, por favor. ¿Salís? Sí, voy a comprar lija fina a la ferretería. Está bien. ¿Querés que te compre algo en el supermercado? No tengo problema. No, Pablo, gracias. Yo tengo todo. No hace falta nada. Bueno, me voy entonces. Voy a limpiar el atelier. No es buen momento. ¿Por qué no? Pues estoy trabajando ahí. Te voy a ensuciar todo en 10 minutos. No tiene sentido. Bueno, entonces aprovecho para limpiar los cuartos. Bueno, chau. ¿Una cooperativa? ¿Vamos a repartir nuestra fortuna con los empleados? Victoria, reaccioná, por favor. Es el fruto del trabajo de Octavio, el fruto de tu trabajo. Te lo voy a explicar por última vez, mamá, y espero que puedas entenderlo. Ok. ¿Ves estas paredes? El sillón donde estás sentada, las maquinarias, la computadora, la materia prima. Lo que es golosinas, Bandy, ¿lo ves? Sí, por supuesto. Eso no es tuyo. Ni tuyo, ni mío, ni de Brenda, ni de Natacha. No es nuestro, mamá. Es de nuestros acreedores. Hasta la planta de empleados les pertenece. ¡Va a haber quilombo! ¿Qué haces acá, Emilio? ¿Qué viene a contarle, a chumear ahí con la reina madre? ¿Le va a contar a Pine Espial? ¿Le viene a decir las cosas? ¿Qué viene? ¿A romper la toma de la fábrica? No, yo no vengo a romper nada, por favor, le pido. No entiendo, ¿quién está, Emilio? ¿De qué lado? Yo estoy con Victoria. Master of the Universe. ¡Ey, Vargas, trae el bombo! Dame. Toma, Emilio. ¿Eh? Pégale. Vamos. Dale. Con ritmo, Emilio. Con fuerza, vamos. Cante, Emilio, cante. Toda la empresa va a haber quilombo. ¡Huevo, Emilio, huevo! Sí. ¿Tan mal estamos? Ese es nuestro estado actual. Y además hay un empresario que tiene intención de comprar toda la deuda. Para quedarse con la fábrica. ¿Qué pensaste que era una quiebra, mamá? No, está bien. Igual me parece un delirio. Perfectamente podríamos
acudir a los bancos, pedir un préstamo a la Unión Industrial. No sé, tenemos una trayectoria, eso tiene que servir en algo, ¿no? Sí, eso hubiera sido posible si Lorenzo no fuese el presidente. ¿Cómo seguimos, doctor? Tenemos que esperar la resolución de los operarios. Sí. Lo que ellos hicieron recién fue manifestar el animus societatis. Ajá. ¿Qué es eso? Eso es la manifestación de que tienen intenciones de constituirse en una cooperativa libremente sin obligación de nadie. Es un primer paso. Esa gente quiere quedarse con lo nuestro, eso es lo que quieren. Doctor, tendríamos que presentar los modelos de cooperativa que estuvimos estudiando, ¿no es cierto? Sí, también presentarle a Vargas nuestro estado de deuda y explicarle cuáles son las ayudas que podríamos obtener en el Ministerio de Trabajo como una empresa recuperada. En fin, nuestros números. Perfecto. Bren, haceme un favor, anda a tu escritorio, sí. Yo te voy a mandar por mail todo esto, quiero que lo imprimas y que tengas en cuenta que nadie lo vea, por favor, sí. Perfecto. Gracias, Bren. Gracias. Ángeles, ¿me podrá traer un té? Angie está con Lorenzo o trabajando para él y no quiero molestarla, mamá. El doctor y yo tenemos que seguir trabajando. A mí no me molesta que te quedes. Lo único que te pido es que no nos interrumpas, ¿sí? Bueno, solo quiero saber cómo sigue esto, ¿no? Voy a reunirme con el delegado de los empleados y voy a ponerme en contacto con Montalbán. ¿Yo? ¿Puedo hablar con él? ¿O con Teresita? Mi amistad con ella tiene que servir de algo en un momento así, ¿no? Esto es algo que voy a negociar yo en persona y nadie más. ¡Qué jugada maestra la de Victoria, viste! Una grosa de verdad, viejo. Le metí una trompada a Lorenzo igual que la tuya y que la mía, de verdad. Más, más fuerte, más fuerte. Más fuerte. Tenés que sumarte. Vamos, ¿eh? Vamos. Tenés que sumarte, ¿eh? Sí, ¿a dónde? Acá con ustedes voy a estar siempre. No, la fábrica, la fábrica. No, la fábrica no, olvídate. Sí, cabezón, no, tenés me que estar. No me pidas eso, grandote, no puedo, no puedo. Cabezón. No puedo estar cerca de Victoria, me vuelvo loco, se me parte el corazón, no puedo, de verdad. ¿Entendeme? Recién cuando estaba hablando ella acá dando el discurso, estuve a punto de subirme al escenario y darle un beso, partirle la boca delante de todos, de verdad te lo digo. Cuando estábamos acá hablando los dos, así me faltó un pet. Es una tortura, ¿no? ¡Vamos, vamos, arriba! Te entiendo, pero vos tenés que sumarte. ¿Lo puedes pensar? Pensalo. Hola, Lu. Mi amor, escúchame, tenés que venir ya a la fábrica. No sabés lo que es esto. Tenés que ver esto, por favor, volvé. Dale, te espero. Un beso. Ipa, ¿cómo estuvo la ducha? Bien, muy buena. Me costó sacar un poco la harina y el huevo. Ay, es que parecías una estatua viviente. Pa, no puedo creer. Tomá el café que te debo, pobrecito, que Gracias. No te lo tomaste. Bueno, ¿y cómo te queda la ropa de Marquitos? Bien. ¿Un poco grande? Está muy buena el café. ¿Te gusta? ¿Querés de máquina? Me parece que te va a quedar mejor. No, sí, se viste medio raro. Bueno. Y además me tengo que ir para la fábrica ya. ¿Pero por qué tanto apuro? ¿Pasó algo? Decime. Es largo de explicar y tengo que estar allá. ¿Pero hay un problema? No hay problema. ¿Eh? Gracias por todo. Le doy la ropa a Marcos. Sí, no te preocupes, pero ¿qué apuro? ¿Pasó algo? ¡Nene! Chico, no canta nada.